En la presentación de Erakes Call Me 2015. Vamos a ver dentro, que ya hay bastante gente, como podemos apreciar, dándolo todo, viendo señuelos de a tutti plen. También hay un montón de material de feeder, de competición, de chup encupable, cup encupable, no, cop enchufable, de Call Me, material, rodillos, panieres, cañas. Ahora vamos a ver un mogollón de material, señuelos, cañas de todo tipo. El feeder, por supuesto, muy importante, que está tomando mucho peso específico aquí en nuestra querida España. Call Me, Erakes, con la caña Producción Divino. Un mogollón de pescadores se han juntado aquí. Va a haber toda la presentación de Colmic y Heracles, los depredadores, un puerto importantísimo. La pesca de Blaval, la Lucio Perca, el Lucio, el Siluro, Heracles, mogollón de señuelos y cañas para todo tipo de acciones y potencias. Ahora vamos a ver ahí un poquito de material y vamos a ir telando el traje atrás. Los amantes de la competición tienen sus cañas predilectas aquí en Colmic. Todos conocidas cañas de 13, 15 metros, 13 metros, como estamos viendo. Carbono de alto módulo, súper ligera, mirad. Súper, súper rectita, no dobla ni en la punta. Son cañas de alta competición, en el panier ya preparado. Heracles, colaborador oficial de la Caña Producción TV. Cañas de competición, cañas de enchufable, cañas de puesto fijo. Como veréis, es mucho, 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 que España de luego es una de las candidatas, uno de los campeones del mundo. ¿Qué huele por aquí? Huele ya a la jama, que luego los amigos de Heracles Colmic nos van a invitar aquí a todos los presentes, by the face. O sea, que es cómodo, fácil y sencillo. Chavales, material, material y buena, buena comida que vamos a pegarnos luego. O sea, que no lo perdáis, estáis a tiempo, y si no, la Caña Producción está aquí para enseñaros todas las novedades 2015 de Heracles Colmic para vosotros. ¿Qué tal las cañitas estas? ¿Cómo las veis? Esta es la que me quiero comprar. ¿Esta es la que te quieres pillar? Esta de 6, esta de 7. Muy bien. La Caña Producción TV, niños, para vosotros. Material y más material para poder tocar y probar. ¡Electro! ¡Electro! El hombre lo peta ya, electro. En diferentes potencias, diferentes acciones. Niños, señuelos, señuelos, señuelos Heracles. Lo van a partir, lo van a partir, lo están partiendo ya. ¡Cangrejitos! ¡Cangrejitos, cangrejitos! Mira, chavales, mira, mira qué delicatessen, mira qué delicatessen. Fines, pesca fines. Fines, fines, pesca fines. Para los finos. Para finos, para momentos que están delicaditos, fines. Y bueno, esto, este colorcito. Colores al burno, al burnito. Estos son responsables de muchos. ¡Lunker! ¡Lunker! Como dicen algunos. Material de feeder, por supuesto, material de competición. Colmic, que es una marca referente en el mercado. Y aquí podemos ver bolsetería, bacebos, cebadores, engodos, cebadores de método con el plomito ya. Material aquí todo para que se pueda tocar. Para eso son las presentaciones de productos, para que se pueda tocar, testear. Aquí, en Aranjuez, con los amigos de Colmic. Materiales de primerísima calidad, carbonos de alto módulo, anillitas de sí, doble pata, más y más material. Todo para la pesca de depredadores, jig, spinner bite, tralla, tralla. Carretes, cómo no, carretes. A probar, si sí, es que para estar, esto está para tocar, testear.
Este tiene menos antirretroceso que mi coche. Detalle. Juan en la empuñadura. Para las horas y horas de pesca. Y no nos salgan. Cuidan al detalle. Estos italianos lo cuidan al detalle todo. Bye, Rune. Car fishing. ¿Qué pasa con estos carretes? ¿Pesan mucho? ¿Pesan poco? No pesan nada, liviano. Esto para estar 8 horas, 12 horas pescando, que no se te va a resentir ni la muñeca ni el brazo. Son livianitos, en grafito. Carretes de calidad. ¿No vas a probar el guiso o qué? Carretes de calidad. Swim bikes. Jigging. Jerk bikes, paseantes, profundidad. Todo de Heracles. Locos. ¿Qué ponemos en nuestro jeep? ¿Qué ponemos de trailer? ¿Nos volvemos locos? Con las Saki Heads. Una solución fácil y sencilla. Que te vienen con las Saki Heads también de aquí. Con la cabecita de allí. Con la cabecita plomada, ¿no? Como dice el amigo Fly. Ya, esto en multitud de colores para tener el máximo espectro de señuelos. Mira que nos da la solución. Black Weapon. Bueno, Revenge. Esto, novedades de Italia, ¿no? O sea, mira, dos dedos, liviana. Esto. Amigos, molto amicho. Vincenzo. Y Franco. Molto bene. Próximamente, la caña Precio TV. Con los campeones también, loco. Bolsetería, niños. No todo es pesca de barca, también el pescado de orilla tiene mucho, mucho margen. Y para estar cómodos con todos los colocados. Y Heracles nos da la solución. Pateamos orilla, mochilas acolchadas para nuestra comodidad. Está mola. Hola, soy el rubio. Yo soy José del Pino, chavales. Encantado. Hola, soy Cari. Encantado. Marcos. Hola, soy Miguel. Con su rajita. Ah, amigo, que ya viene ya para sí. Fácil. Que tiene un movimiento blandito de maravilla y le cogemos. Le pinchamos a la parte de arriba, lo que es el pino. La cabeza plomada, ¿no? La enganchamos ahí. La cabeza plomada. Hasta que nos haga tope y lo sacamos. Eso es. Le pinchamos ahí. Y ahora por la rajita. Por la inserción del vinilo la colocamos. Ahí le tenemos. Ahí está ya colocado. Clarito, cuando el va muerde, sale perfectamente, ¿no? La curvatura del anzuelo se queda libre y no clavamos rompe. A la perfección. Y no rompe. Esto es lo bueno de las presentaciones de señuelos, que se puede venir a abrir, tocar, probar. O están salados. ¿Están saladitos? Nosotros lo llamamos calamardo, yo no sé, Pepe le puso este nombre, vamos. Además, efectivamente, lo de salado se puede apreciar sí. Los puntitos de sal. La sal, al fin, lo que hace es que retiene más en la boca el depredador. Exactamente. Ese sabor lo que hace es retenerle, darnos más opción al pescador. Vale, es un vinilo blandito, de buena calidad, le tienes en 3 pulgadas y en 4. Un poquito más gordo. Un poquito más grande. Y como novedad, este año, este que mini. Un finés, bueno, ¿no? Un finés. Para que pesque truchitas y tal, puede vivir. Nosotros usamos este mucho para bass, perca, hasta luces han salido, carcita plomada, a pescar hondo, tesas, incluso como trailer para allí. Okay. Luego tienes otra opción, que es el imperdible. El cuerpo es parecido a ese, viene también con sal, lo único que tiene es más patitas. Es más un cangrejo. Más el cangrejo clásico, sí, por así sí. Decirlo, la forma de cangrejo. Perfecto clásico. Para el trailer para allí. Igual que para pescar las tesas, pescar a la caída. Ajá. Estos son nuestros peces. Este color es un color que... Ese color... Green Booking. Y este, el negro para comodín. Invierno. El negro para invierno, vamos. Bueno, claro. Invierno, primavera, invierno, verano... Vamos, y el color este verdecito. Todas las épocas. Este verde, ¿no? Es el que no, yo creo que no falta ninguna caja de ese. Claro, ninguna, para ninguna. Los pescadores. Hiperviven. River, paso está muy bien. Lo bueno que tiene las presentaciones de novedades. Y se puede venir, tocar, testear, probar. Para eso son las presentaciones de catálogo. El amigo Curro también bien lo sabe, ¿no, Curro? Mira, aquí tenemos toda la gama.
amigos de los depredadores también. Dice, tengo una zona que ya tengo más que estudiar, están dando peces. Pues, ¿qué hago? Me la marco con una herramienta tan sencilla. Y pescas alrededor de esto. Efectivamente. Esto que muchas veces no tienes cobertura, no tienes estructura, porque vas con la barca, pero se te ha fastidiado la sonda. No pasa nada. Tú ya tienes tu marca en tu zona de pesca y estirar alrededor de él. Con metros más que suficiente, aquí tendrá 25 o 20 metros posiblemente de cuerda, y si no, pues en palma. Y muy, muy fácil y sencillo de utilizar. Y Heracles también se han dado cuenta de ello y por eso hacen material de calidad. Voy a enseñar un cangrejo, una novedad ahora de 2015, que es el Killer Flip. Killer Flip, se llama. Killer Flip, ¿vale? Es un cangrejo que tiene unas pinzas muy atractivas. Y lo más atractivo que tiene este cangrejo, aparte del olor, que tiene un olor apestoso. ¡Bus! No podemos. ¿Vale? Está con aroma. Sí, no podemos sacar el olor, pero. Ya os decimos, damos fe. Ya os decimos que está con aroma. Lo bueno que tiene este cangrejo, aparte de esas pinzas tan atractivas. ¿Qué lleva? ¿Esencia de cangrejo? Sí, lleva esencia de cangrejo. Es, o sea, está remojando un dip de cangrejo, vale. Seguro. Aparte de las pinzas atractivas, lo que tiene son estas seis puntas, estas seis antenas con bolitas, que se nos quedan flotando en el fondo. Cuando le llevamos de tráiler, ¿vale? Cuando le llevamos el tráiler, estas antenas se quedan flotando. Entonces, para el black bass, muy, muy atractivo, muy, ¿no? Atractivo, muy llamativo. Podemos decir irresistible. O sea, lo coge sí o sí. Este es uno de los clásicos, ya conocido por mucha gente. Uno de los clásicos, ya conocido por mucha gente, el Beaver Cramp, ¿vale? Es un cangrejo estrella para nosotros. O sea, es un cangrejo que pesca y pesca y vuelve a pescar, ¿vale? Una pasada, vamos. Es una pasada de cangrejo. Esto no puede faltar en una caja, es increíble. El Dogo Slim, el 110, 13 gramos y medio, tiene un movimiento que yo no sé qué les pasa a los bases, que les irrita. Yo creo que están acostumbrados ya. Se puede sacar de la caja. Pasó hasta la presentación. No se puede, se debe de sacar. Están acostumbrados a ver que si otras marcas, que es totalmente distinto a otras cosas, es increíble. Y el brillo que tiene por debajo. Lo van a estar viendo, claro. Le cogen, además es que le atacan con más fuerza que a otros paseantes que hagan. Gente como yo, no sé, ¿cuándo utilizo este señuelo? ¿Cuándo tengo que poner? ¿En qué condiciones de climatológicas, en qué condiciones de agua utilizo este señuelo? Para la condición que más peces me da, a mí este paseante de superficie, es con agua parada. Totalmente parado. Yo siempre le tengo en mi cañita. Al ser tan finito, cuando tú le lanzas llegas una barbaridad. Muy aerodinámico, ¿no? Súper aerodinámico. Llegas una barbaridad y tiene un movimiento, lleva unas heces impresionantes. Y a diferencia de otros señuelos, cuando lo dejas parado no se pone muy arriba, se queda un pelín. Ni se queda totalmente en horizontal ni en vertical, se queda un pelín. Y le da, vamos, es que no sé qué le pasa con este señuelo, que es que lo zumban con una caña que es impresionante. ¿Cuándo lo utilizamos el color blanco principalmente, José? Mira, nosotros lo estamos utilizando mucho en verano. Cuando los peces están suspendidos en torno a los 4 metros, los buscamos en la sonda. ¿Qué profundidad de agua alcanza este señuelo? Metro y medio, 2 metros. Estamos hablando todavía en señuelo de superficie. Con hierba y puro y duro. Totalmente suspendido. Se te queda totalmente suspendido y después. Tres anzuelos para maximizar la posible captura, sí, ¿no? Y poteras de altísima calidad. Hombre. Poteras a uner. Y lo bueno que tiene. A ver, vente, que tú también estás aquí, amigo, está técnico, que no se nega también. Lo bueno que tiene, coméntanos un poquito. Y lo bueno que tiene ese gel, que aparte de todo lo que he probado de las marcas caras, el primer día de uso, todos se le quedan las marcas de la potera. Este no.
Este lo he usado 5 jornadas y me se me ha ido la pintura. O sea, que tiene una buena calidad de acabado las lacas para que nos dure lo máximo tiempo posible. Nos eso es. Que también es importante. Es hay que buscar importante también la economía, ¿verdad? Yo la verdad me quedé flipado cuando lo he usado. Digo, ahí va. Digo, es el primer gel pack que uso. Que no, sí, se, que no se la me marca, no se me raya. No se lo joden la pintura, la verdad. Es importante para que mantenga las calidades el mayor tiempo posible. El mayor tiempo. Buenas poteras, buena pintura. También le da. Esa capepinos. Ahora, amigo Gadil. Esa capepinos. Le veréiste. No, no le muerdo. Esto no, que lo señalo. Esto tiene unos móviles que si no, esto engancha. Esto, con la calidad de las poteras, como nos están diciendo los compañeros. Tamaño 110. Esto no sabe cómo se utiliza. Yo me compro esto. Voy a la tienda. Así, ahora que tengo una pinta, me mola. Drawshock, ¿cómo se utiliza eso de Drawshock? Vale. ¿Cómo se ensalta? Drawshock, en verdad, es para pescar técnicas muy finas, cañas de spinning, con líneas muy finas para cuando los bases están. Normalmente lo usamos cuando están hondos. Se pone un plomo abajo, un anzuelo de drop a unos 30, 40, 50 centímetros del plomo. Entonces se usa una cosa muy finita que no lo podríamos lanzar con otra cosa que no fuera el Drawshock. Y hay dos formas de engancharlo. Con el mismo anzuelo le pasaríamos más o menos entre los ojos. Pero ¿qué pasa? Que si cogemos muchos bases se puede perder rápidamente. Entonces nosotros tenemos un truco que es al mismo anzuelo de Drawshock insertarle un muelle. Para asegurar el vinilo, ¿no? Ojo al lato. Con el muelle y se lo atornillamos a la cabeza. Y después el muelle va con una gomita que se engancha al anzuelo de Drawshock. Entonces te da muchísimo más peso sin perderlos y sin que se rompa. Y dura mucho más. Dura muchísimo más. Es importante para el bolsillo. Además le da muchísimo más movimiento porque va suelto. Sin de gel. En verano cuando baja para pescar en el infierno, Richo, desde el infierno. Sin de gel al infierno. Mira qué colores, macho. En los infiernos. 7 metros, alcance de profundidad de 7 metros al lanzado de caña, ni curry ni leches, al lanzado. Justamente a distancia, adelante. Están suspendidos. Color alburno, impresionante. Para los que les gusta darle a la carraca todo el día, este color. Pesca sencillita, lanzar, recoger. Importante, un carrete de recogida lenta. Un 4-9 o un 5 para que no podamos, para que no reventemos los equipos. Cañas parabólicas, especial crankbait. Para que no sufra brazo después de toda la jornada de pesca. Si no, con esto tira muchísimo. De brazo y necesitamos cañas y carretes específicos para este. Pues ahora. Y lo importante, usar líneas de 10 libras, porque cuanto más libras, menos baja. Más grosor de línea, menos baja. Vale. Para llegar a los 7 metros, a los 7 metros hay que no hay que utilizar líneas fuertes. Entonces, este color alburno va de maravilla, pero nosotros este le tenemos bautizado que saca los monstruencos. Irrita a los peces grandes y... Chartres Blue, señores. Chartres Blue. No, pero dile cómo tenemos bautizado ese nombre, ¿cómo es? El sacabuques. Pesca submarinos, porque van abajo del todo. 7 metros de profundidad, niños. Esto ya es una profundidad más que interesante. Grandes baberos, grandes poteras también. Va todo el señor en proporción. Ese color también me gusta. Imitación, un vasito así. Este color me gusta mucho. Este sí. Funcionan de maravilla. La verdad es que a mí me gustan todos. Un color llamativo, un color natural. En teoría nos podría dar más peces en días oscuros, aguas tomadas, pero como la teoría, ha dicho el compañero, la no es una ciencia. Pero bueno, para tener unos... Sí, sobre todo aguas tomadas y condiciones de día nublados, lluviosos, colores llamativos. Colores naturales. Yo los usaría siempre entre bancos de peces y peces muy castigados, usaría colores naturales. Loco, diferentes. De los grandes bases. Ahí. Tamaño 130. Y también para lucios, por supuesto. Lucios ahora. Eso para principio de temporada. Se acerca la fresa del lucio, los lucios se orillan. Entre algueros, todo. Color blanco. 130. Veo que el color blanco es un clásico, ¿no? Es un clásico. El comodín. Vamos. ¿Qué pasa con este Richo? ¿Qué índice de profundidad tiene? Un metro, ronda el metro. De sí. Superficie, ¿no? Sí, es para superficie. Este le da los lucios muy bien ahora en primavera. Cualquier depredador. No hay ningún problema, pero bueno, para buscar grandes lucios siempre dicen grandes señuelos.
Este es el 130, pero le tenemos en tamaños el 145, 175 y 200, 20 centímetros de jerbait, tanto para el mar como para el lucio y los grandes bases, claro, para que la apetezca usarlos. Traya, traya, Cacharreo puro y duro. Claro que mueve aquí la colita. Una mutación, a ver cómo es. Esto es el Helix, es algo nuevo de este año. Novedad. Realmente es algo que faltaba en nuestro catálogo, el Helix. Algo fascinante con Helix, el típico Helix. ¿Vale? Ahonda un poquito, es verdad que va por arriba, pero al darle tirones ahonda un poquito. Baja un poquito, mueve mucha agua. Y bueno, muy importante también. Toda la gama de la serie Racing monta poteras Owner, máxima calidad. Entonces, bueno, novedad, lógicamente, imagino en toda la tiene que funcionar. ¿De cuánto es esa spinner bike? Es, creo que 11.5. 11.5. Tocha, básicamente, tocha, tocha. Específica para el lucio. Para que... Estamos en tiempo de hoyo, ¿no? Que están ahora. Estamos, aunque es 11.5, que anda bastante. Pero bueno, se puede pescar perfectamente ahora en la época de fruta de lucio, que se meten en 2 metros, 3. Todo el peso lo lleva aquí, con lo cual la posición de. La acción de pesca, la acción es esa, de pesca, ¿no? Va a ir así. Va a ir moviendo tapada, esto, y bueno. La gama de colores, como en todo de Heracles, tiene. Es extensa. Multitud para. Directo para los Coco. ¡Coco Lucio! Muy pronto la caña producción. Algunos TV. He visto por ahí. Chartres Blue, Crystal Flash. Aquí tenemos de todo. Como la hermana pequeña, la que exacto, es la hermana grande, pequeña. ¿No? Tiene la misma forma. El peso abajo para que vaya siempre en esta posición. ¿Vale? Y está ya y una está más clásica. La ¿no? clásica de toda la vida. Con doble pala. El peso es interesante, además es otro más, sí, sí. Más interesante. La plomada ahí. Con buen anzuelo también. Jig y más jig. Ahora mucha gente ahí pescando a fondo del todo, súper despacito, súper despacito. Jig, ¿qué nos puedes comentar de esto? Realmente, Jig, el rey del invierno. Heracles tiene varios modelos, el Impact Jig hasta media onza, 3 octavos media onza, un poquito más grande hasta 3 cuartos, el Gamera Jig, con tamaños grandes de anzuelo para meterle trailer más grande, es más pequeñito, la pintura súper resistente, anzuelo de máxima calidad, un Jig de calidad. ¿Qué tenemos aquí, Richo, también? ¿Saki Geas? Sí, los Saki Geas, ¿no? Que es la cabeza ya y el con el antiago, ¿no? Para poner lo que queráis. Un vinilito pequeño. Un detallito también que he visto, ya tenéis ahí. El mini swim bike, lombrices, sí, cangrejos, lo que haga falta, falta, claro. Lo que haga falta, ¿no? O sea, esto para que no se me suelte. Antirretroceso, es un antirretroceso del vinilo. Vale, vale, vale. Vamos a comentar todos estos detallitos, que son detallitos, pero que pueden marcar la diferencia. Ni trampa ni cartón. Montaremos esto allí con los bipers, un clásico. Esto aquí. ¡Trompetas! ¡Atraca, atraca y zasca! ¡Trompetas cijareñas! ¡Cijareñas! ¡Monstruos! ¡Locomotoras de cijara! Utilizamos un Jig a corto. ¿Cuánto pesó? 7,5 kilos. 7,5 kilos. Con el Vipersa. Que tenéis en las manos. Este ya han dicho que me lo puedo llevar. ¡Curro, me lo llevo! ¡Vale, vale! ¡Ah, me lo llevo! Coméntanos, ¿qué podemos decir de estos llamados Swim Bike? Otra de las novedades del 2015. Creo que es duro, con sonido, sí, pero la cola líquido, es... La colita, hombre, de usar, si se coge mucho el lucio, que es buena señal, viene con otra colita de recambio. Ah, bueno, mira, un detalle. Tiene el recambio. Lo mismo del otro. Potera Owner, más grande en esta ocasión, para los lucios, máxima calidad, señala. Un señuelo que profundiza bien poquito y ahora para la época de fresa del lucio, no quiere decir que no salgan bases con él, también se, pueden salir. Se puede manejar muy despacito, ¿no? Porque sí, tiene un muy movimiento a tirones. Pero vamos, es un señuelo que profundiza poco para pescar aguas someras, en chalgueros. Y bueno, también novedad. Oye,
hoy por hoy en España prácticamente cualquier provincia tiene un punto de venta de distribución de Heracles y de Colmis. Ahora mismo a nivel nacional, sí. A nivel nacional ya prácticamente tenemos casi todas las zonas cubiertas, pero hay muchísima gente que todavía está empezando. Empezó un poquito hace ya un año y algo confiando. La marca en este último año ha crecido. Estamos hablando de Heracles, puramente de Heracles. Que es el mundo de los depredadores. Heracles está siendo una referencia en el mundo de los depredadores. Sí, yo creo que hoy ya nos hemos hecho el hueco, creo que ya todo el mundo nos conoce. Creo que todo el mundo nos conoce ya hoy, creo. O sea que en cualquier provincia de España, seas de donde seas, tenemos un punto de distribución Heracles Colmi para tus firmas. ¿Cómo se pone en contacto? A ver, ¿qué teléfono de contacto? Rápidamente. Teléfonos, tiendas. Cualquiera de los comerciales hoy puede entrar en colmi.it o en la página de Heracles Spain. Y tiene todos los teléfonos de todos los comerciales dentro de cada zona. Quiere decirse que facilito, sencillo, sin problema. Chicos, aquí nosotros estamos haciendo la presentación y vosotros ya se os queda disfrutar de los productos que yo puedo dar. Darle la caña a lo que le falta. A ver. La caña de producto que más, lo vais a ver en acción muy pronto, niños. Esta caña que nos está mostrando aquí ahora. Modelo Cijara Richo. ¿Está para Cijara o qué pasa? No sé lo que pasa con esta caña. Tallazo, expresamente los nombres. ¿Quién pone los nombres? Modelo Cijara, que uno son más o menos. Ya el señor específico pregunta. Modelo Cijara lo hemos puesto porque tenemos el mejor pantano de Europa, que es el Cijara. Ahí lo tenéis, Cijara, estudiada, diseñada y creada para nuestro Cijara. Coméntanos características, José, de esta caña. Bueno, pues, ¿qué tipo de señuelos? Tenemos una caña aquí en la mano de gama alta, la más, de la gama más alta de Heracles. Es una gozada de caña. Su acción es un cuarto, una onza y media. Nosotros la usamos más que nada para allí. ¿Para allí? Para allí. Fútbol League. ¿No? Fútbol jig hasta una oncita, tres cuartos, lo normal que venimos usando. Peso impresionante, sensibilidad impresionante. Cuando una caña vemos que es extremadamente sensible, no es cuando notamos la picada en la puntera, lo notamos en el codo. Cuando nos lo transmite al codo, ¿no? Cuando una caña transmite la picada al codo, sabes la calidad que tiene. Y esta caña, vamos, prueba con un 10. Después, si y que va a juego con un carretito de estos, ¿no? Esto sería un conjunto ideal, ¿no? Esto sería... Canelita, ¿no? Esto es canelita, ¿no? Canelita. Las anillas que lleva son Fuji. Fuji, portacarrete Fuji. Es una pasada. La gente que le gusta más potencia, tenemos los cujos. Tíralo un poquito más gruesa. Cijara y cujo. Para que pesquemos un poquito más hondo. Tiene más nos masa. Puede valer para lucios también, porque lleva una potencia muy buena. Hasta una once y media también, pero da muchísima potencia. Para que pesquemos ahora en invierno, a grandes profundidades. Un buen OG, como ahora que están muy de moda los piqui, los cosas, los bipesad, con cabezas plomadas, 20, 25 gramos. Modelo cujo. Modelo cujo. En este caso, esta de casting es la gama inferior a la premium, pero la Weapon Rebel J. Está una líder en ventas, podemos decir. Así, ¿no? Calidad-precio. Ha salido este año. Calidad-precio, para mí, de las mejores cañas que hay ahora mismo en el mercado, accesible a todos los públicos. Una ligereza impresionante, sensibilidad impresionante. Estas cañas van a partir el bacalao este año, pero vamos, ya lo veréis. Cañas livianas. El talón de combate ahí acorchadito. O sea, todo en corcho. Perfectamente equilibrada. Alucinante. Tienen cañas de troncho también. Esa es Lucky grande. Para clavar esa boca que tienen como una zapatilla. Y esta va a ser perfecta. Novedad de este año. Esta caña no pesa nada para 4 onzas que tiene.
súper ligera. 4 onzas. 4 onzas de esta caña. Y no pesa absolutamente nada. Es una vara. Ah, spinning. Vamos a ver. A ver. Para paseantes, eso, superficie. Eso. Sobre todo por un motivo. El tema de superficie, todos sabemos que los lances tienen que ser lo más lejos posible. Tener nuestros señores mayor tiempo en el agua. Para tenerlo en el agua, sobre todo también porque cuando el pez va a atacar arriba, tiene mucho más campo de visión, cuanto más te alejes del señuelo, mucho mejor. De hecho, hay muchas veces que tú te estás trayendo el señuelo cerca de la barca, el bass va a subir a atacar y es cuando te ve, está, rehuye. Y ve el engaño y rehuye el señuelo y baja otra vez. Yo por eso intento sacar los lances mucho más lejos posible. El lance, evidentemente, hoy, aunque tú tengas un carrete de casting de grandísima calidad, tú no sacas los metros que puedes sacar con una caña de spinning. Y luego la ventaja que tenemos con el aire también, con la caña de spinning. Con los días de aire, aire en contra es más fácil. Si tú tienes tu carrete de speed de casting regulado al máximo, al 100%, y te viene un rebocón de aire, automáticamente te hace. Vamos a pelucas, claro, amigo. La peluca. El nido elástico. Y con la de spinning lo evitamos. Entonces, con una de spinning, cualquier condición la cubres. Tú puedes entrar en un puntal o lo que sea con el aire en contra y no vas a estar regulando o cambiando el señuelo. Sobre todo además para la gente que se inicia, ¿no? Puro, la gente como yo, que pilota mucho pescado. Estamos hablando con el staff técnico de Heracles, son todos experimentados pescadores, pero la gente, la iniciación es más fácil, que más cómodo, digamos, de pescar, el spinning, ¿no? Buscamos un. Tenemos que tener en cuenta sobre todo también una cosa. A efectos hoy monetarios, que hay muchísimo crío que pesca. Tú una caña de spinning y un carrete de spinning. Por muy poco dinero tienes un equipo de pesca. En el tema de casting, si te quieres meter ya en algo que merezca la pena medianamente, el tema del bolsillo sube. Si nos metemos ya en tema de competición, lógicamente puede cuadruplicar. Entonces, digamos, la iniciación es el spinning, luego te quieres ir especializando, puedes ir subiendo. En mi opinión, sí. Paseantes pequeños también, peces reacios, paseantes pequeños, no lo puedes lanzar con un casting. Con muy buena cantidad de carrete. No tiene peso, claro, entonces. Efectivamente, un spinning, un 0,20, un 0,18 de línea, siempre línea que flote, no vamos a usar un fluorocarbono. Hay que tener muy en cuenta, usas un fluorocarbono, hunde, paseante no se mueve. Un detalle importantísimo que acaba de decir Pepe, que la gente el tema de los conceptos de los hilos los mezcla mucho, sobre todo en el tema de diámetro. Hay mucha mentalidad americana de importar el tema de libras, etcétera, etcétera. Pero en el tema de la pesca, yo que provengo del tema de la carpa, hay un detalle muy importante y es hilos de grandísima calidad con diámetros muy reducidos. En el tema del bass, bajo mi punto de vista, se peca de exceso de diámetros de hilo por el tema del tacto. Hoy uno de los avances que Colmi está incorporando de su conocimiento profundo que tiene el tema de la carpa al bass es hacer hilos de que no tengan estiramiento, o sea, prácticamente cero, de ellos el 16%. Tipo trenzado, no da casi elasticidad ninguna, ¿no? Efectivamente, nosotros ahora mismo, el año pasado, desarrollamos un hilo que lo sacamos como novedad, que es el X16. Y precisamente se llama X16 porque el estiramiento es del 16%. Si tenemos en cuenta que un fluorocarbono tiene un estiramiento del 20%, y para que los pescadores lo sepan, un trenzado está en torno al 8-12%. Un trenzado que parece. Estamos hablando muy, muy similar. ¿Qué hilos son? X16. 16. Quedaros con eso. X16. Y luego, sobre todo, la resistencia que tiene. A la presión, al nudo, al roce. Ahora mismo, si tenemos en cuenta también el tema de lo que cuestan los señuelos, y que muchas veces, hombre, desde barca sí que nos permite situarnos encima del señuelo y lo sacamos. Pero a mucha gente de tema de orilla, porque no puede y que pierde un señuelo, y es una pasta, ¿no? Fundamental, lo que os comentaba, el detalle que ha dicho Pepe, paseante. El paseante se trata de que venga en superficie trabajando lo mejor posible. Si tú ya le metes un hilo pesado, el paseante tú solo lo estás ahogando. Por eso yo me gusta pescar con un 18 o un 20. Estamos hablando de hilos que dan más que de sobra para de resistencia de sacar un pez de 2 kilos y medio, y que el paseante trabaja de manera todo conjuntado, caña, carrete y lo que siempre se nos olvida mucho, el detalle del hilo.
Perfecto, estos detalles de calidad puntuales. Y eso hay que venir aquí a las presentaciones de catálogo, que puedes preguntar a la gente que le saca realmente partido a esta marca. ¿Pescas con Heracles? Ven a una presentación de Heracles. Si es que es muy sencillo. Que estamos para ayudaros. Eso es, eso es. Chicos, chicos, de Heracles Producción TV con campeones, campeones, amigo Adrián. Campeón de competición del Club de Enchufable, cuéntanos un poquito. Campeón de España. De España. Campeón de España. Sí, efectivamente. Bueno, cuéntanos un poquito las calidades, las diferentes cañas, cómo ves el catálogo nuevo de Colmi. Este año Colmi ha sacado bastantes novedades y una gran relación calidad-precio. Empezando desde la 5501, que es la, por así decirlo, la siguiente a la 5001 del año pasado, hasta como podemos llevar a la... Como podemos llevar... Como esta va a ser la elegida por mí este año, la 5922, que es... Esta va a ser con la que pesques en este, en el campeonato de 2015. Esta va a ser la que va a ir a Serbia. Esta va a ser la a Serbia. Serbia, al campeonato del mundo 2015. Suerte, chicos. Suerte. Acá en Producción TV te desea suerte. A ver si le damos... Muy buena gente. Esta es la gente que realmente mueve la pesca. Esta a ver es la si lo vemos en el 2015. Y posiblemente hagamos algún capítulo especial de pesca enchufable. Y si enganchamos un campeón, pues mejor que mejor, ¿no? Mejor que mejor. Gracias. Muchas gracias. Estamos con Adrián y ahora estamos con... Manu. Con Manu, que va al Mundial este año, desde este 2015. Mi tiene Mundial, el padre orgulloso, vamos, no hay... No iba a acabar, hemos tenido que pasar la fregona antes. O sea que aquí las nuevas generaciones de Colmi dando caña al Mundial. ¿A dónde vas también? A Serbia también, al 2015 a Serbia. Las nuevas generaciones, Colmi apoyando también a las nuevas generaciones. La base de la pesca, ¿verdad? Sí, está, en los principios. ¿De dónde sois vosotros? Albacete. De Albacete. De Albacete, aquí la presentación 2015 de Colmi Heracles. Muchas gracias, que tengas suerte, ¿eh? Un saludo. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Richard, que con esta voz. Otro compañero más, que este es el que se encarga de mover mucho el tema de Colmi, que es Fein. Dinos tu nombre, ¿de dónde Pedro, vienes? Pedro Sánchez Morales, de Granada. De Granada viene a hacerlo aquí, a la presentación oficial de Colmi Heracles 2015. A ver todas las novedades. Nos vemos, locos. Amigos, hemos enganchado aquí al presidente de la Sociedad de Pescadores Deportivos de aquí de Aranjuez, que va a decir su nombre y nos va a explicar un poquito cómo es la intríngulis de esta sociedad, que es muy particular. Pues sí, yo mi nombre es José Luis, en primer lugar, José Luis Martín, y bueno, tengo el honor de presidir ya por octavo año consecutivo esta sede, pero este club es muy grande, nació en el año 1940. Vaya, tiene historia. Tiene una historia muy importante. Un vínculo al río siempre. La calle Tilo famosa, ¿no? Que muchas veces se ve... Yo, que además es una pendiente, tengo que venir porque muy cerquita, bien cuidada, me comentan muchos pescadores. Sí, la famosa calle Tilo. Aquí, bueno, tenemos un gran problema, el trasvase lógicamente ha influido muchísimo negativamente en lo que son las especies piscícolas, pero bueno, aún así seguimos luchando y peleando por nuestro escenario. Creemos que es un escenario muy bonito, muy controvertido, gente que lo odia y gente que lo ama. Pero bueno, en definitiva nosotros siempre estamos aquí, tenemos una escuela infantil con más de 30 años de existencia, muy importante, y hemos logrado tener una sede de referencia, yo creo que, te iba a decir a nivel autonómico, pero yo me... El estatal, me así. Sí. Y creemos que, bueno, estáis viendo todas las instalaciones que tenemos, con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Gracias a Colmi, a Deportes Florida, pues año tras año vamos haciendo este evento y el cual para nosotros nos sentimos muy orgullosos de poderlo celebrar desde aquí en el juego. Muchas gracias a vosotros. Chao, esperamos al año que viene.